Hola, ¿qué tal mi linda gente? Estamos, mire, aquí una vez más llevándoles a ustedes otro video en vivo para mostrarles un poquito cómo está la tarde en Ciudad Barrios, esperando pues que puedan ver bien el video totalmente en vivo desde acá, de este pueblo, para que puedan ver un poquito bien su tierra. Esta calle que ven acá es la que viene de allá del centro. Donde viene ese carrito es la calle del centro, y la que donde va a meter ese carrito es la que va para buscando el centro de nuevo, bajando por Calvario, y la otra que va donde el carro negro va para San Matías, el Llano, y pues muchos lugares más. Ustedes saben, ya conocen Ciudad Barrios. Ya, saludos ahí para mi esposa que me está viendo también. Saludos, ahí está mi pueblo Ciudad Barrios. Aquí, digamos, estamos a la par de la notificación, la caridad. Saluditos allí para todos. Esperando el video llegue bien, vamos a caminar un poquito para que vean cómo está Ciudad Barrios esta hermosa tarde. Pero ayúdenme compartiendo, por favor, para que valga la pena la transmisión. Ayúdenme compartiendo ahí el video para que más personas lo puedan ver. Estoy seguro que pues les va a encantar, porque es un video en vivo para que lo puedan disfrutar su pueblo, Ciudad Barrios, que sea un momentito desde acá de El Salvador, Ciudad Barrios en vivo. Miren, pues aquí está su lindo pueblo Ciudad Barrios en vivo. No sé si el video está llegando bien o no, porque no tengo mucho conocimiento de la señal cómo será por acá, pero espero que sí esté llegando bien para ustedes el video. Estamos con el sol a favor, ahorita bien bonito se ve la imagen. Saludos ahí a todos. No sé si el video está llegando bien, si está viendo bien, o que está si la señal estará bien, porque la verdad es que no tengo conocimiento de eso. Ojalá que sí. Saludos ahí para José Lobo. Saluditos. Miren, este es el pueblo Ciudad Barrios. Miren qué bonito en vivo. Saludos ahí para todos, esperando que estén bien esta hermosa tarde. Saluditos allí para María Luisa, fan destacada de la página de Ciudad Barrios, dice. Al igual que Mari Villalta también, que está en sintonía. Donde quiera que andamos, allí también andan los seguidores fieles. Esta es la Cruz del Calvario. Miren, la Cruz del Calvario, así dicen aquí. Aquí terminan los Villacruces en Semana Santa. Y pues ahí está. No sé por qué está llegando tan poquita gente al video. No sé, alguien que... ¿Será que no me lo están compartiendo? ¿Será que no le están dando likes? ¿O será que no les gusta? Pero veo muy poquita gente en el video. Ahí está, mire, este es el pueblo de Ciudad Barrios, visto desde la Cuesta del Calvario. Vea qué bonito, miren qué imagen más preciosa. Saludos hasta Toronto, ahí para Med José, hasta Toronto, Canadá. Saludos. Mire qué bonito la imagen. Vamos a hacer una pausa para que vean bien, porque todos modos no tengo carro todo atrás ahorita. Miren qué preciosa la imagen, Ciudad Barrios en vivo. Esperando que también ustedes disfruten el video. Miren, a pesar de ser un día semanal, digamos, la gente está manteniéndose en casa por temor a lo que está pasando. Vean qué precioso está nuestro pueblo querido, Ciudad Barrios. Miren qué bonito. Miren qué precioso. Es que Ciudad Barrios es precioso, al igual que su gente. Su gente trabajadora, su gente muy linda. Qué bueno que le guste Mari Villalta. Qué bueno que le guste conocer los pueblos del Salvador, porque esos son pueblos del Salvador. Ya sé que usted no es de acá, pero le gusta ver un poquito de acá. Saludos ahí para Ana Lara. Mire qué bonito está el pueblo Ciudad Barrios ahorita, hoy tarde. No, dice Don Misael, pues solo se escucha su voz, el video como que si estuviera en pausa. Dice, no, es que estaba, es que
Así se ve porque no había movimiento en las calles, pero no estaba en pausa el video, sino que yo ve, digamos, parqueado el carro medio para que pudieran ver. Lo que pasa es que como no ven ustedes una alma en la calle, pues obviamente pues van a ver como que estuviera pausado el video, pero van las motos, va todo muy bonito. Yo no sé si están bien viendo en calidad HD el video, pero ojalá que sí. Gracias, ahí estamos mi amigo José, haciendo siempre los videos para ustedes, como siempre, el estilo de su servidor, Misael Gómez. Es el parque, por un momento lo tenemos cerrado, por un momento lo tengo cerrado porque no quiero que la gente pues se me exponga a venir a parquearse ahorita ahí, por eso lo mandé a cerrar, porque vamos a evitar lo más que se pueda para que no nos vayamos a contagiar, así es que por eso lo tengo cerrado el parque. Miren qué bonito. Allá va otra camarógrafo, mire, grabando. Miren, la vamos a cachar. Miren, va grabando también, miren. Más bien, ahí va la competencia, miren. Ahí está, miren qué bonito. Miren qué chulo el parque. Vamos a enfocar un poquito aquí para que puedan ver. Miren qué preciosa imagen. Qué lindo nuestro parque. Nuestra iglesia parroquial. Miren qué preciosa. Que la tenemos allí sin poder, digamos, ir a tener esas reuniones familiares con nuestros hermanos católicos. Bien bonito, mire, ahí está, precioso lugar. Así es que mucha luz. Vamos a seguir aquí, digamos, grabándoles un poquito más para que puedan ver un poquito de este pueblo querido que se llama Ciudad Barrios. Se llama Ciudad Barrios, y usted lo sabe muy bien que este pueblo es lindo, no solamente por lo que ve, sino que por lo que se siente estar acá, lo fresco, lo lindo. Vean, ahí está el Super Santa Elena también, el famoso Super. Vamos a irnos aquí por el barrio Concepción para que puedan ver un poquito cómo está también por acá. El video pues obviamente no va a pasar todo el barrio Concepción porque la señal se corta. Pero miren, ahí está su pueblo, Ciudad Barrios, bien bonito. Por favor, si le gusta, dele compartir para que más personas lo puedan ver, porque está muy raro que haya muy poca gente viendo el video. Pues siento que la página tiene para tener más, pero bueno, ahí solo Facebook sabrá. Así que miren, estamos en vivo, totalmente en vivo para ustedes desde el pueblo de Ciudad Barrios, para que disfruten un poquito. Yo no sé si la señal aquí disminuye o no, porque es primera vez que hago una transmisión en vivo, pero quería mostrarles un poquito a ustedes. Miren qué preciosa imagen, el barrio Concepción. Miren qué preciosa imagen del barrio Concepción, muy precioso. No sé si el video ya está viéndose bien todavía o no, pero vamos a seguir hasta donde se pueda. Tengo entendido que el video se está viendo bien a pesar de todo, porque no ha bajado todavía la calidad de la señal. Solo ha bajado, pero es menos, no ha bajado tanto. Todavía no hemos pasado al 4G, así es que posiblemente todavía tenga una buena imagen. Saluditos ahí a todos. Estamos, mire, aquí en el barrio Concepción de Ciudad Barrios. Ahí estamos, Ana Lara, saluditos. Saludos ahí para todos los que siempre ven los videos. Ahí estamos ya, mire, por la gasolinera Cacahuatique. La Cacahuatique, muy bonita, mire, para que la vea. Y pues aquí esta calle que ven acá es la que va a dar a la octava. Bueno, no sé si de aquí para allá va a haber señal. No les prometo una buena calidad de video de aquí para allá. Vamos a ver si hasta donde se corte. Hasta ahí vamos a llegar el video. No sé si va a haber bien todo, pero hasta donde se corte vamos a llegar. Porque por aquí ya la señal es un poquito mala, porque tenemos enfrente el penal y por eso falla. Saludos ahí a todos los que siempre ven estos videos. Esta es la salida para San Miguel, mire, pero nosotros vamos a meter aquí a la izquierda, buscando para Roma. Ahí está, para ustedes. Muchos saludos ahí a todos. Yo creo que la señal ya luego se va a cortar.
Esperando les haya gustado el video desde Ciudad Barrios. Yo creo que aquí ya no se va a ver bien. Esta es la octava. Bueno, y aquí sí se va a cortar, así es que nos vemos más rato con mucho más, porque ya se va a volver a activar arriba el video. Saluditos. Yo sé que la señal aquí no se ve bien, así es que posiblemente no estén viendo bien el video. Volvimos a la señal otra vez, volvimos a tener la calidad de video que queríamos. Pueden observar, a mi mano derecha está lo que es la calle a la cooperativa de cafetaleros de Ciudad Barrios. A mi mano derecha, al frente tengo lo que es la calle de Roma, la que pasa por la cancha. Y a mi mano izquierda tengo lo que es la calle que va para el centro. Vamos a irnos ahorita aquí por la calle de Roma. Por la calle, digamos, vamos a girar a la izquierda para mostrarles un poquito cómo está aquí la calle que va para Omoma, para que puedan ver un poquito más. Que tenemos el sol a favor. Ahí está, mire. Esa es la calle que está atrás de la escuela. Atrás de la escuela. Pueden observar. Esta es atrás de la escuela. La escuela Barrios. Esa es la calle de Suspiro. Acá para el campo. Y esta es la calle que va para Omoma. No sé si la señal aquí ha mejorado un poquito. Tenemos una señal un poquito baja aquí. Así es que ahí está. Vamos a llegar hasta por acá con la transmisión, ya casi finalizando, porque no estoy seguro que el video esté saliendo bien. Vaya a ser que no esté saliendo bien y pues haga una mala obra. Porque la verdad, cosas que por eso la mayoría de videos los hago grabados, porque la señal falla mucho y los videos quedan malos y el trabajo se desperdicia. Y el trabajo, que no crea, este trabajo, aunque muchos lo toman como una diversión, el trabajo digamos de transmisión en vivo es bastante pesadito, que no lo crean ustedes. Ahí estamos en vivo, mire. Esta es la calle que viene de Roma, que viene de Omoma hacia lo que es. Vamos a actualizar los datos para que regrese.